Hola a todos, hola a todas, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Soy Halde. El fin de semana, después de una fiesta con amigos, yo había estado caminando a casa. Por supuesto, la mayoría de la gente encontraría la espeluznante ciudad por la noche, mientras la brisa soplaba signos en torno a hacer crujir de los goznes. Pasé bajo una bandera que marcado misteriosamente en el viento. Pero yo sabía que esta ciudad también. Muy bien. No solo tengo un cuchillo en la sudadera con capucha, bolsillo, pero me encuentro fuerte y rápido, así que no tengo miedo fácilmente. Como tal, no pensé mucho en ello, cuando pasé por una lámpara de la calle, y miró por el callejón de una de las calles de mis amigos y yo a menudo corriendo alrededor adentro. Yo simplemente le di un vistazo rápido, y vi una figura en la parte posterior, probablemente mirando a través del contenedor de basura en busca de restos o algo así. No he visto el rostro de la persona. Sin embargo, no me perdí el crujido cuando la cabeza de la figura se volvió de repente a un lado, casi como un búho. Tiré hacia atrás ligeramente, shock y diversión encender mi cara. Supongo que fue una reacción inusual para un adolescente a tener, después de ver una figura extraña en un callejón. Pero me imagino que soy raro en general. Maldita la craqueats, por aquí son raras. Me reí ante la idea, y continué por la acera, botas clomping contra el cemento en un pequeño ritmo. Tenía muchas ganas de tener la casa para mí otra vez esta semana. Mi madre trabajaba más y más en estos días, y me dejó con un montón de tiempo libre y la casa. Es de noche. Todo mi alrededor había partido caliente, mientras yo estaba flotando lentamente por el confuso mundo oscuro de los sueños. Ya sabes, esa sensación de paz que usted sabe que está dormido y simplemente siente que su deriva a lo largo tranquilamente. Que siempre está en paz, y tus perfectamente cómodos imágenes borrosas, breves pasan por tu cabeza, en ocasiones, acompañado por el calentamiento del corazón o de las escenas más extrañas como pequeños clips de películas pequeñas. No me maravillo de las imágenes a la deriva por mucho tiempo, porque estoy de repente se despertó de mi sueño. Me arrastró lentamente, y cuando mis ojos están abiertos, ya estoy sentado en la cama. Parpadeo un par de veces, mis ojos ya se ajustan perfectamente a la oscuridad, a dormir. Me siento allí por un momento, preguntándome qué me había despertado, y estoy a punto de tumbarse a acurrucarse en mis sábanas suaves. Pero justo antes de que pueda, un sonido que me llama la atención y me quirca una ceja perforada. Crac, crac. No sonaba muy fuerte, así que tenía que estar abajo, los gatos fueron probablemente entrando en algo. Animales estúpidos. Odiaba cuando los gatos me despertaron. Poniendo los ojos irritado me dejé caer de nuevo en contra de mi colchón, que rebota ligeramente por debajo de mí. Mi almohada se sentía frío contra mi mejilla, y me deslizo mi brazo por debajo de ella, dispuesto a dejar dormir y encontrarme una vez más. El sonido no se detiene. Y en lugar de continuar en un patrón irregular, continúa en una extraña manera predecible. Empecé a escuchar a él, el momento en mi cabeza, después de unos segundos, empecé a ser balas de saber cuándo el sonido grieta iba a suceder. ¿Qué mierda real? Me senté de nuevo, sábanas de algodón fino deslizándose de mis brazos con el movimiento, que mantienen una mano en la cama junto a mí, mientras mis otros viajes al cuchillo en mi mesita de noche. Mis dedos se encuentran de mango y me envuelven mi mano alrededor de él. Estaba probablemente exagerando, pero aún así. Más vale prevenir que curar. Estoy tratando de pensar en posibles conclusiones en cuanto a lo que estaba haciendo ese crujido extraño, cuando, de repente, me doy cuenta, es cada vez más cerca. Yo agarro el cuchillo en la mano con más fuerza. Fue sin duda cada vez más cerca, casi como si estuviera caminando por el pasillo. Caminar. Abajo. El pasillo. Caminar. Esa sola palabra parecía lanzar un nuevo sonido en mi cabeza, y como si fuera una señal, el lento sonido de pasos comenzó a dibujar en mi pasillo, que conduce a mi habitación. Por ahora no tenía ninguna duda en mi mente, había alguien en mi casa. Puedo sentir un hormigueo bruto trepaba por la parte de atrás de mi cuello mientras me pusieron los pelos de punta. Mi visión fue fuerte, como mi corazón se disparó una ráfaga de adrenalina a través de mi cuerpo. Estoy congelado en el lugar como una estatua de mármol, sin atreverse a respirar, pero no puedo ver a mis lados moviendo por su propia voluntad. Mi ritmo cardíaco es lento y en voz alta, y puedo sentir cada latido resuene a través de mi cuerpo. Si creció ningún fuerte tenía miedo a la persona por el pasillo lo oiría. Yo estaba dispuesto a mover mi cuerpo, mientras trataba de ordenar mis pensamientos a través de la niebla brumosa en mi mente. ¿Qué debo hacer? ¿Ejecutar? ¿Ocultar? ¿Estancia y emboscada a mi invasor?
Yo salto de la cama, y al igual que yo, veo la sombra de los pies se cae enfrente a mi puerta, la grieta que inundó una pequeña cantidad de luz en mi cuarto, ahora tiene dos pequeños parches de sombra que lo cubre. Me apoyo en mi marco de la cama. Los crujidos de puertas abiertas, y se congelan de nuevo, mi aliento enganchar en mi garganta mientras mis pulmones de repente decide tomar una huelga. Por un momento, estoy seguro de que mi corazón iba a seguir su ejemplo. Pero mi sangre sigue a pulso lentamente a través de mi cuerpo como un sudor frío se apodera de mí. El gemido de las bisagras ligeramente cuando la puerta se abre hasta el final, y una figura se encuentra en el camino de la puerta. Mi boca no funciona. Estoy tratando de gritar, a gritar y pedir ayuda. Pero no puedo decir las palabras. Estoy paralizado. No debería haber sido capaz de pensar tan profundamente, pero la cifra en mi camino de la puerta ha desencadenado algo en mi memoria. De regreso a casa. El callejón. El contenedor de basura. La cabeza de la grieta en el contenedor de basura. El equipo que había estado usando. Era la misma que la figura que estaba de pie delante de mí ahora. Una campana de color azul oscuro se levantó por encima de su cabeza. Pero su piel grisácea pálida brilla misteriosamente de la luz de la luna que caía por mi ventana. Sus ojos estaban...